Buah, otro gameplay que no es de zombies, paso de verlo. Bueno, pues no lo veáis. No todo en la vida es Call of Duty, no todo en la vida es zombies. Hay muchos grandes juegos de los que disfrutar. Y uno de ellos es este. Aunque de momento tampoco lo puedo valorar mucho porque solo he jugado media horita. Es el Crysis 1, que ha salido ahora para Xbox y PlayStation 3. Que salió en el 2007 para PC. De la compañía Crytek. Se estuvo durante muchos años diciendo que las consolas no podían mover este juego porque era técnicamente demasiado bestia. Y verdaderamente, y claro que no. O sea, no. Las consolas estas no pueden mover este juego con el máximo rendimiento como lo podía mover un PC bestial de esa época. ¿Qué se ha hecho? Pues crear un motor nuevo y bajarle algunas cosas. No va tan suave, las texturas no son tan buenas. Hay realismo, pero, o sea, la imagen es muy realista, pero no es tanto como lo podría ser en un PC. Aún así, para mí, técnicamente, para mí es un espectáculo. No sé si lo estáis viendo. El agua es increíble. Cómo se destrozan las cosas también. El cielo, las palmeras. Ya veréis que iré haciendo algunas muestras durante el vídeo. Porque a mí estas cosas me fascinan. O sea, yo en los juegos, cuando están bien hechos, siempre me pongo a ver si deja huellas, si disparando en el agua salen ondas de, bueno, expansivas del agua, las explosiones, y yo disfruto con esto. Yo, si un juego está bien hecho, pues para mí es como un orgasmo. Y es el caso este. O sea, este, a pesar de ser un juego del 2007 y ser una remasterización un poco mala hecha a consola, para mí es un espectáculo. O sea, lo estuve ayer jugando media hora y pocos juegos de Xbox shooters me han impactado tanto como este. Ahora aquí podéis ver la sombra, cómo se ve. La arena es prácticamente real. O sea, no sé ni si es render... Esto no sé si es poligonal o renderizado, pero es que es una pasada. Por aquí veis que sigo caminando, mirando el paisaje. De hecho, es tan bonito que es que hasta los enemigos te pasan desapercibidos porque te distraes. Te distraes y se camuflan tan bien que no los ves. Entonces, este juego lo podéis comprar solo a través de online, a través de la PlayStation Store o del Xbox Live, por un precio de 19,90 euros. Para mí es un precio que no está mal, porque por 20 euritos tienes un juego que para mí es unos shooters que han marcado un antes y un después, ¿no? Hasta que salió este, técnicamente nunca se había visto algo así. Y bueno, la sensación que tuve al jugar la primera media hora es que estaba ante un shooter un poco distinto a lo habitual. No es el típico shooter bélico, Call of Duty, Battlefield, que siempre es lo mismo y que ya empieza a cansar un poco. Este empecé a jugar y era un poco como más peliculero, más espectacular, no sé. Es diferente y con las características del nanotraje este, pues tiene muchas más posibilidades. Cómo puedes interactuar con el entorno también es bastante bastante guay. Puedes hacer de todo. Lo que pasa es que yo como soy un noob porque he jugado solo media hora, pues no sabía que se podían hacer tantas cosas. Pero puedes pillar cualquier coche, cualquier barco que veas, puedes escogerlo todo, destrozar palmeras, matar animales, de todo. Entonces, el problema que siempre sale cuando sale una versión de PC a consola, que la gente de PC dice: esto es una mierda, este juego no vale nada, es mucho mejor en PC. Hombre, pues claro que es mejor en PC. Claro, si tienes un buen PC, pues claro que se ve mejor. Pero no es mi caso. Yo me compré un PC a principios del 2009, en enero del 2009, que me costó unos 600-700 euros. Probé la demo de este juego y a mí no me lo movía, pero es que ni de broma. Que probablemente ahora 2011, casi 2012, con un ordenador de 700 euros te lo mueva y se vea mucho mejor que este, sí. Pero no es mi caso, no es mi caso y no es el caso de muchos. Así que, ¿yo qué os diría? Mira, aquí el agua es, bueno, es un espectáculo. Si tenéis un ordenador relativamente nuevo o un poco antiguo pero muy potente, pues claro que os recomiendo que os compréis la versión de PC. Porque primero es mucho más espectacular y segunda porque es más barata. Pero si estáis en mi caso, que tengo un ordenador normalito de la época,
Pues compraos, yo os lo recomendaría. No puedo aún decir si es una obra maestra ni nada porque no me lo he pasado. Aquí rompo una palmera, veis que se puede hacer todo. Pero bueno, ya si eso os lo comentaré más adelante, si realmente vale la pena el juego o no. Cuando salió este juego yo realmente pensaba que solo eran gráficos, pero la gente decía que no, que además de gráficos es un gran juego. Eso ya os lo diré. Yo veía imágenes y tal y flipaba, pero tenía dudas sobre la calidad del juego. Yo lo único que haya jugado este juego es al Crysis 2, a la beta que salió para Xbox y Play. Me pareció una basura, pero una basura auténtica. No sé si es porque es la beta, era la beta o qué. No sé si realmente el juego en la versión final mejoró mucho, pero no me gustó nada. Jugué la beta esa multiplayer una tarde, unas 4 o 5 partidas, y me parecía un chiste. O sea, comparado con lo que había visto del 1, pues yo veía la beta del 2 y era lamentable. No sé si la versión final cambiaba mucho. Bueno, como veis, juego bastante de conservador porque no tenía ni puta idea de jugar. Los controles aún no me acostumbraba. Me equivocaba cuando poner el camuflaje o cuando poner la protección. Luego no veía a los enemigos a veces. Los escuchaba, pero no los veía porque es que, ya os digo, es tan bonito el paisaje que te distraes bien mirando y pierdes de vista lo que es realmente importante, que es a los enemigos, ¿no? Si no, no sirve de nada. Aquí lleva la luz encendida, no sé cómo se apaga, no tenía ni idea. Y bueno, yo ya os digo, si no tenéis un ordenador del todo potente y estáis un poco cansados ya de lo de siempre, probadlo, porque por menos de 20 euros tenéis un juego nuevo. Ocupa menos de 4 gigas, al menos en PlayStation, unos 3 gigas 800. En Xbox supongo que será algo similar. Aquí veis que empieza a probar si se puede entrar al coche. Digo, va, voy a hacerle gracia y disparar a la rueda y disparo y la exploto, y con lo que ya no me sirve de nada subirme al coche. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora sigo por aquí avanzando y creo que aquí estoy a punto de palmar. De hecho, hay varias veces que estoy a punto de palmar porque o no hay ningún enemigo, de repente te salen 4 o 5. El juego es bastante peliculero a nivel musical y tal. Veréis que la ambientación me ha gustado bastante. O sea, la música está, cuando te la ponen y tal, da espectáculo. Como veis, tenéis dos opciones. Con el gatillo derecho os ponéis camuflaje y con el izquierdo un escudo. Es muy útil porque cuando te disparan o tal, te pones el camuflaje y te piras. O si estás en una zona que te han visto y tal, te pones el protector este y prácticamente no te afectan. El problema es que, claro, esto tiene como una barra aquí abajo a la derecha de energía que se te va consumiendo y se te acaba. También pasa cuando sprintas mucho. Cuando sprintas, pilla una super velocidad, digamos, que también te consume barra. Como veis, las rocas y cómo están en el agua es, bueno, es un show. Yo cuando veo estas cosas tan bien hechas me encantan. Y más en un juego que, ya os digo, tiene 4 años, casi 5. Siguiendo con lo del debate, ya sé que, o sea, es normal que en un PC sea mejor. Porque es que, o sea, lo raro sería, y lo que no sería normal, es que una consola con tecnología del 2005 como es Xbox, o del 2006 como es PlayStation 3, fuese mejor que un PC de última generación, o no de última generación, sino de la misma generación, pero que en su época te costaba 1.200 euros. O sea, lo raro sería que una mierda de consola que te vale 300 euros o menos, como es el caso de ahora de ambas, fuese mejor que un buen ordenador. Pero bueno, estamos con lo de siempre. Vosotros vais a vuestra clase, a la universidad, a la escuela, al trabajo, preguntad cuánta gente juega al ordenador y cuánta gente juega a la PlayStation o a la Xbox. Es que ya os digo que de ordenador no encontráis prácticamente a nadie. Al menos yo hablo de mi caso, o quizá vosotros sí, en vuestra clase o donde sea, todo el mundo juega al ordenador. Pero no es mi caso. Es una cosa, es un debate que, bueno, es absurdo. O sea, ya se sabe que en PC todo es mejor. Gráficamente, técnicamente, el frame rate siempre va a 60 constantes, todos los juegos van a full high definition.
No como en Xbox o PlayStation, que van a 720p la resolución nativa. Pero bueno, es mucho más asequible. O sea, es mucho más asequible, todo el mundo lo tiene. Además, tienen sus juegos exclusivos las consolas. Yo ya os digo, yo soy pro consolero. Pero sin despreciar a los ordenadores. O sea, yo si tuviese dinero y me gustase jugar al PC, está claro que elegiría el PC. Porque es que es de tontos preferir la consola sabiendo que el ordenador es mucho mejor gráficamente, se mueve mejor, todo va mejor y encima hasta es más barato. Pero ya os digo, es la comodidad de jugar, de que la mayoría de amigos y gente tienen la consola, que te hace pues siempre decantarte por las consolas y no por el PC. Yo por eso me he comprado este juego, porque en su día lo quise jugar, no pude debido a mi ordenador, que no lo movía ni de broma, ni con las características bajadas al mínimo. Y me sabía mal no haber jugado uno de los shooters que se decía que dentro de unos años se recordaría como uno de los que marcó una etapa. Y bueno, aquí sigo con el gameplay. Ya queda poquito, queda un par de minutos. Que ya dije, bueno, ya está bien. Ya sí. Supongo que ya os haréis una idea de si os gusta o no. Seguiré jugando esta semana, a ver si avanzo. Jugué después de esto 10 minutillos más. Me mataron, porque he entrado loco. Te quedas sin munición bastante rápido. Eso sí, cada vez que matas a alguien tienes que robarle la munición. Y muchas veces se me ha olvidado a mí. Acostumbrado a otros juegos que tienes 100.000 balas, en este no, en este a la que te distraes, estás sin munición y te saca estas duales que no van nada mal. O sea, flipé lo bien que van estas duales. Ya veréis aquí, pum, pum, pum. Matan mucho estas duales, están muy bien. De hecho, en la mayoría de shooters o en bastantes, lo que sería la pistola suele ir bastante bien. O sea, la gente a la mínima que ve una AK o cualquier rifle se lo cambia. Y a veces la pistola, si no estás muy lejos, va de puta madre. Juegos como incluso el Halo va, a mí me encanta la pistola, va mucho mejor que el rifle ese que te salen los numeritos, que para mí es una basura en ese juego. Y bueno, en otros juegos también va muy bien la pistola. Y este es uno, bueno, quizá me estoy equivocando, ¿eh? Yo os digo la sensación que tuve, que con estas duales mataba un huevo. Y bueno, me despido ya de este gameplay. Ya sabéis, si os gusta el juego, vais a la Store, a la Xbox Live, y por menos de 20 euros lo tenéis. Y si no os gusta, pues seguís jugando a los que soléis jugar y nada. Nos vemos en el siguiente gameplay y por la tarde subiré algo de zombies para no perder la costumbre. Hasta luego. Potencia de fuego para superarlo. Lleva granadas y las encuentra.